Hola niños y niñas. Para hoy, para el español, vamos a hablar de las partes de una oración. Una oración tiene dos partes, la parte que nombra y la parte que cuenta. Boys and girls, for our grammar today in Spanish, we're going to talk about the two parts of a sentence. There's the part that names and then the part that tells. The part that names just gives us who or what the sentence is about, and then the part that tells gives us information about what's going on? What is that person, thing, or animal doing? La parte que nombra nos dice qué o quién está haciendo algo. Y la parte que cuenta nos dice qué están haciendo. Pues aquí puedes mirar las dos partes. Tenemos la parte que nombra y también la parte que cuenta. So boys and girls, the two parts are here. The part that names and then the part that tells. So I have three sentences here that we're just going to look at. Number one, número uno. Paco corre rápido. Paco runs fast. That's our sentence. Today we're going to look for the part that names. So the part that tells us who or what the sentence is about. Vamos a mirar hoy a ver la parte que nombra. ¿De qué o quién están hablando? Paco corre rápido. La oración se toma de Paco. The sentence is about what Paco is doing. So Paco es la parte que nombra. Paco is the part that names. Vamos a seguir. Número dos. El niño come. Number two, the boy eats. So, who or what is the sentence about? The boy, el niño. En la oración es sobre el niño. So, el niño es la parte que nombra. The boy is the part that names. And now our last one, boys and girls. El perro ladra. The dog barks. Who or what is the sentence about? ¿De qué o quién se toma la oración? El perro. The sentence is about the dog. So, el perro es la parte que nombra. The dog is the part that names. Boys and girls, today, when you go into your Google Forms, you're going to pick the part that names from different sentences. Hoy, cuando van a sus formularios de Google, van a escoger las partes que nombran de las oraciones que les escribí ahí. Gracias. Bye-bye.